I will take a little trip over yonder, so I can take a look around at what you've seen. I can see from where I am you're on an adventure in a place you can't describe. Some things can't be captured in words. So show me colors, colors I need. Pictures this time. Show me food and sights and sounds. I wanna know what you find. I want colors, colors, please show me. Life ain't black and white. Let me see you on the other side of the line. Show me colors, ooh. Show me colors, ooh. Since you've been away, the days grow longer, days grow longer, and I will take a little trip over yonder, so I can take a look around at what you've seen. I can see from where I am you're on an adventure in a place you can't describe. Some things can't be captured in words. So show me colors, colors I need. Pictures this time. Show me food and sights and sounds. I wanna know what you find. I want colors, colors, please show me. Life ain't black and white. Let me see you on the other side of the line. Show me colors. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Me acomodo la cámara porque la estoy tratando de mover del lugar porque no me vi compu. ¿Cómo están? ¿Qué tal, creativas? ¿Qué hacen? Cuéntenme. ¿Qué están haciendo? ¿Ya están listas para la clase de hoy? ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, ¿para dónde voy a mover esto? Que yo pueda ver, creo que ahí. Espero que no se desconecten. ¿Todas bien? ¡Hola, Lorena! Lorena Herrera López, gracias por tus 50 estrellas, ¡qué linda! ¡Besos! Gracias, gracias, gracias. Eso quiere decir que les va a gustar mucho, mucho, mucho lo que vamos a hacer el día de hoy. Y pues bueno, hoy vamos a hacer algo muy eco-friendly, ya saben, en esta onda súper ecológica. Hoy vamos a darles una personalización a algunas latas que tengan. Muchas, vi un comentario que me dijeron una chica que tenía muchas, muchas latas porque tenía bebé. Entonces yo dije, bueno, igual yo no tengo bebé, pero tengo latas también de café y de otras cosas. Y también hay otras cosas en mi cocina que me gustaría personalizar, así que haré un curso de eso. Eso fue el curso, la clase en vivo pasada, que personalizamos unos detallitos, que están ahí arriba, al rato se los enseño. Unos detallitos para bautizo, muy bonitos que nos quedaron. Si te lo perdiste, por favor envíanos un mensaje a Diseño Fácil en Facebook, ya saben, aquí dice Diseño Fácil en Facebook, envíanos un mensaje y por supuesto que lo vas a poder ver otra vez, porque se quedan grabadas, mis clases se quedan grabadas. También recuerden que mis clases incluyen material para que tú puedas hacerlo, no están difíciles, voy llevándolas paso a paso en un programa muy fácil, muy sencillo que se llama PowerPoint, ¿ok? Entonces tú puedes hacerlo, tú puedes utilizar el PowerPoint porque es una herramienta muy sencilla de utilizar, cualquiera lo puede hacer y pues bueno, si nosotros te explicamos y te vamos llevando a la mano, mucho mejor. Muchas gracias, Karim, muchas gracias a las que nos están compartiendo y pues les decía que entonces hoy vamos a hacer una onda muy ecológica, vamos a darle un nuevo look a nuestra cocina, vamos a renovar la casa, el hogar, para ponernos más contentos, para estar más felices de una manera obviamente muy económica, bonita, personalizable
Y bueno, ya dije, ¿verdad? Ecológica, sobre todo ecológica. Hay que ver por la naturaleza y por el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y pues miren, esta es una de las opciones que yo les propongo. Yo les voy a mostrar varias. Y vamos a irlas creando poco a poco y juntas. Pero pues ¿a poco no se vería bien súper chula esta lata con este vestidito? Sí, de... yo ya hice varias. Me gustó mucho cómo está quedando mi cocina con estas nuevas propuestas que les traje. Y bueno, voy a saludarlas en lo que se conectan a algunas chicas. A ver, voy a saludar en Facebook y en YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? A ver. En YouTube nos está viendo Penélope Zárate Vargas. Muchas gracias. Para adquirir los materiales de la clase de hoy, primero hay que esperar a que dé la clase. Número uno. Primero, esperen a que dé la clase. Número dos, escribes un mensajito a la página de diseño fácil. Y cuando termine la clase, entonces, yo voy a salir, voy a ir al dentista, regreso y te doy tu material, ¿ok? Jacqueline, ¿cómo estás? Guadalupe Reynoso, Ruth Carballo. Sí, se puede imprimir, todo lo que vamos a hacer es para imprimir. Y vamos a también ¿cómo se dice? Forrarlos para que dure más. Vanessa, ¿cómo estás? Gracias, Ruth. Pues qué bueno, eso es específicamente lo que quiero. Que todos puedan disfrutar este momento que estamos encerrados y demás. Pues, haciendo cosas bonitas para la casa. Guadalupe Martínez, ¿cómo estás? Hola, me dice que es nueva. Bienvenida, Guadalupe. Mi nombre es Gaby Bojorquez. Y aquí te voy a enseñar el día de hoy a personalizar latas, botes de cristal, botes de plástico que tengamos arrumbados o que le queramos dar un segundo uso. Se acabó algo y no hay ningún problema. Se lava el bote, obvio los que se puedan. Hay cosas de cartón, por ejemplo, que pues no se pueden lavar, etcétera. Todo lo que sea cristal, podríamos usarlo, plástico, latas, ¿ok? Y les vamos a dar una nueva vida personalizándolas de manera muy bonita, muy guapa y a enchular. Ahora sí que vamos a enchular la cocina, ¿verdad? A ver. Déjenme ver sus comentarios, las de Facebook. Ya va, ahí voy. Eli, Elizabeth, ¿cómo estás, princesa? Chelly, ¿cómo estás? Ay, me encanta verlas. Lilia, gracias a las que son recurrentes, todas las que son recurrentes, de verdad, muchas gracias. Es muy bonito estarlas viendo ahí. Saber que ahí están, son como amigas, ya. Tania Plaza, ¿cómo estás? Rosa Handy, ¿qué tal? Paula Marcelino nos envió 50 estrellas. Besos para Paola Marcelino, gracias, muchas gracias, que nos apoyan mucho en nuestro trabajo también. Nancy, ¿qué tal? Dulce Osorio, acuérdense que lo que vamos a hacer el día de hoy incluye material, es totalmente gratis, solo tienes que esperar a que se acabe la clase y mandar un mensaje a la página de diseño fácil y me esperas a que te conteste porque voy a salir al dentista terminando la clase, pero luego regreso y empiezo a contestar. Ok, Luisa, saludos, Mini, que eres nueva. Gina, ¿qué tal? Carolina Blas. Y pues les decía que hoy vamos a enchular la cocina. Hoy le tocó al hogar, siempre hacemos cosas de fiestas, siempre hacemos cosas de eventos. Si tú no me conoces, en esta página y en este canal de YouTube, porque estoy ahorita en los dos, quiero que sepas que tenemos un montón de clases gratis para ti. Casi 200 clases ya, donde tú puedes aprender a hacer un montón de cosas. ¿Como cuáles? Bueno, puedes aprender a hacer un montón de tipos de cajitas,
puedes aprender a hacer muchas manualidades, desayuno sorpresa, toppers, cuadernos de colorear, puedes aprender a hacer cajitas que para días específicos, como Día del Padre, Día del Maestro, Día de la Madre, puedes aprender a hacer ramos personalizados, puedes aprender a hacer un montón de cosas totalmente gratis y la mayoría, casi el 90% de cosas, incluyen su material. También tengo cursos completos. ¿Cómo son los cursos completos o de qué se diferencian? Bueno, las clases, por ejemplo, que yo te comento como Aprende y Emprende o Proyecto, son clases completas que van desde el principio hasta el final. Tengo cursos donde vamos desde cero y poco a poco vamos avanzando y vamos aprendiendo, pero es un proceso. Cuando tienen un proceso, yo lo llamo un curso, ¿ok? Cursos gratuitos tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, Pasitos de Bebé, que ese es un super curso para salir del closet de la antitecnología y unirte a las nuevas formas de personalizar usando tu PowerPoint. ¡Tarán! Un programa gratuito, totalmente gratuito. Eso es lo mejor de todo. Entonces, tú usas tu PowerPoint bien a gusto, que es con el que hacen la tarea los chavos. Usaste el material que yo te regalé, lo descargas, ves que es de alta calidad, que está bien padre. Haces tu tarea, te queda bien bonito, lo puedes ofrecer, hasta consigues ingresos extra. Y esto en el curso de Pasitos de Bebé, que empiezas desde cero. Muchas gracias a todas las que nos están regalando estrellas. Millones de besos. Gracias, 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 de verdad y de corazón. Ahora, otro curso. Ya me acabé Pasitos de Bebé, Gaby. Quiero saber más. Puedes aventarte un curso que es un nivel un poquito más alto, pero todavía en el ámbito de los básicos, que es el de curso de verano. Está buenísimo el curso de verano. ¿Dónde lo puedes encontrar? En YouTube. Escribes diseño fácil en YouTube. Te suscribes, por supuesto, para que no te pierdas nada de lo que nosotros hacemos. Y entonces puedes aventarte las listas de reproducción. Tienen los nombres de los cursos. Proyecto y curso de verano están muy interesantes cuando tú ya acabaste Pasitos de Bebé. Pasitos de Bebé es el primero. ¿Puedes estar haciéndolos al mismo tiempo? Sí. ¿Sientes que te atoras? Regrésate y primero aviéntate Pasitos de Bebé. Ya te convertiste en un experto y ya te aventaste la mayoría de nuestros cursos, ya te aventaste invitaciones en video, ya te aventaste conociendo el diseño, pero ahora quieres más. Quieres ya entrar en la onda de los profesionales, empezar a hacer las cosas bien. Aviéntate al curso de Mi Primer Candy Bar. Está buenísimo, llevamos 3 clases. En la última dejamos un montonal de tarea que ya me la han entregado, ya hay varias que ya se han entregado esas tareas de la clase número 3 de Mi Primer Candy Bar. Y ahí sí ya estamos hablando de cosas más profesionales, donde ya nos vamos a dedicar a todo esto. Como les decía sobre ese tema, también si tú dices, oye, es que sí me gustó, sí me sale, estoy imprimiendo invitaciones y me gusta, fíjate que yo ya personalicé el desayuno sorpresa de mi hija y me gustó, sí la entendí, ¿ok? Cuando te pasen este tipo de cosas, te invito a que también nos hagas el honor de conocer la super membresía, el paquete de diseño fácil, donde nosotros les proveemos a ustedes diseños que ya están listos para imprimirse, donde hay que rectificar tamaños, cantidades y editar datos, pero con los cuales tú vas a poder hacer decoraciones completas. O, por ejemplo, ahora ya viene épocas escolares en algunos países, tú puedes hacer todo el kit para entrar a la escuela. Por ejemplo, etiquetas escolares, etiquetas para la ropa, planchables. Puedes hacer, ¿cómo se llaman? Las mochilitas para poner los dulces. Puedes hacer loncheras, etcétera. Puedes hacer varias cosas de un solo tema para un solo niño. Por ejemplo, al niño le gusta tal personaje. Ok, le haces todo ese personaje. Unas box lunch. Etiquetas para sus botes de agua, todo esto, ¿ok? Entonces, tú ya lo haces completo. ¿Me regalas agua, por favor? Ok. ¿Y qué más les decía de esto? Ya se me fue el avión, se me va a mí. Déjenme las vuelvo a saludar para acordarme. Hola, Laura, Leticia, Gabriela, Eli, saludos a Guatemala, preciosa Guatemala. Miriam Abril dice, solicito mi material gratis. El material se solicita en la página por medio de un mensajito inbox, por favor, y cuando termine la clase, ¿ok? Para que ya tenga yo tiempo de ir a contestarles.
Rosy, ¿qué tal? Rosy me pregunta, ¿cómo adquiero el material? Le escribes un mensajito inbox en la página de Diseño Fácil en Facebook. Corín me pregunta lo mismo. Y Vero también. Saludos a la familia Rodríguez Solís. Saludos a Gabriel. Ah, no. Me están mandando saludos a mí. Yo me mando saludos a mí también. Saludos, Joana, desde Perú. Precioso Perú. Gladys Verónica, desde Piura, Perú. Saludos. Tengo una gran amiga ahí. Gabriela Pichol, ¿cómo estás? Diana Flores, Mayra. Claudia Carmona, qué gusto verte acá, preciosa. Nancy Arias. ¡Ay, qué padre! Ariana, hija de Nacia, saludos hasta Perú. Gracias por vernos, princesa. Saludos a Argentina, Córdoba. Bueno, chicas, entonces, ¿qué? Nos vamos a hacer nuestro super proyecto de lo de la cocina, ¿ok? Les decía que voy a ir al dentista, así que voy a hacer esto súper rápido y nos va a quedar increíblemente bien. Punto número uno, y por donde debemos empezar siempre, es por medir el objeto que queremos cubrir. Yo quiero cubrir esta lata. Puede ser nada más una etiqueta como así, como que de este tamaño, o sea, así, una pequeña etiqueta. O puedo cubrirla toda completa, como sea, yo tengo que medir. A ver, mi etiqueta va a medir 10 por 5, ¿ok? Gracias, Marianela, por tus 50 estrellas. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos y apoyarnos con tus estrellas. Gracias. Entonces, vamos a medir arriba y a los lados, ¿ok? Si yo quiero forrar, lo que sea que quiera forrar, necesito tanto el ancho como el largo, ¿ok? El alto o el largo, o el ancho, o el largo, como le llamen. Necesito dos medidas. Necesito esta y la que rodee. ¿Ok? Bueno, yo voy a ponerle 10 por... No, no quiero que la esté completa. 10 por 15, ¿ok? Y hoy les voy a dar un nuevo truco para que no se nos muevan las medidas, porque eso es algo que nos pasa mucho, 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 mucho. Ya saben. Bueno, vámonos. Me voy a tomar las pastillitas del hacerme pequeñita. Y allá vamos. Ok. Oigan, acuérdense que esta clase salió extra, pero vamos a tener una clase, no sé si el jueves o el viernes, donde vamos a hacer otra cosa. No te despegues de Diseño Fácil. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Si no estás suscrito, qué mal, ¿eh? Qué mal, qué mal, qué mal. Recuerda, Diseño Fácil en YouTube. Y también, si nos quieres seguir en Instagram, diseno-fácil, diseno, sin la ñ, diseno-fácil, ¿ok? Por favor, también síguenos en Instagram para que veas ahí todo lo que subimos, las fotitos, las historias y todas estas cosas que nos hacen que seamos más como que estemos más cerca, ya saben, más cerca, ustedes de mí, yo de ustedes y chalala. Hace mucho que no decía chalala, antes lo decía mucho. Ok, vamos a cambiar. Paso número uno, tamaño de la diapositiva. Nos vamos aquí a tamaño de la diapositiva y lo voy a cambiar a un doble carta. Hoy voy a utilizar hojas doble carta porque se me acabaron mis hojas carta. Aceptar. Ok, aquí no me importa, cualquiera de esas dos está bien. Y quitamos lo del centro. Recuerden que en PowerPoint hoja se dice diapositiva. No hay ninguna diferencia con tamaño de hoja a tamaño de diapositiva si vamos a imprimir. No se preocupen. Y, ok, chicas, acuérdense que yo les regalo material. Pero si ustedes nos ayudan a compartir este video, entonces ustedes van a activar una cosita que nosotros la llamamos la creativa compartida, donde tú obtendrás mucho más material por habernos apoyado, ¿ok? Así que adelante, si quieren compartir o quieren el nada más el gratis o si quieren más, pues activen la creativa compartida. Entonces voy a poner aquí imágenes de este dispositivo. Vamos a traernos una imagen. Bien, voy a buscar mi imagen. Mi imagen. ¿Dónde está? Clase de latitas. Miren nada más qué bellezas.
voy a poner iconos muy grandes. Vean qué bellezas vamos a utilizar el día de hoy. Están preciosos los fondos, están bien bonitos. Estos son marcos, ¿ok? Estos son nada más decoración. Ponme corazoncitos si les gusta. A ver, ¿qué tal? Si les late. Están bien, bien padres las cosas que vamos a utilizar el día de hoy. Nuestra cocina va a quedar increíble. Ustedes pueden ponerle el nombre o nada más pueden poner lo que quieran. O sea, yo sí quiero poner como que qué hay adentro, porque luego tengo que abrir como 80 botes para encontrar el arroz o las lentejas o así. Y pues ahora ya no, porque ya va a decir afuera que 10. Pero si ustedes nada más quieren ponerle, no sé, cualquier cosa que no tenga nada que ver con cocina, como bonito día o lo que quieran. ¡Ay, qué bonitos corazones! Quiere decir que sí les gustó. Pues le ponen ahí lo que ustedes quieran. ¿Cuál utilizo? A ver, ayúdenme. ¿Cuál de los fondos que está aquí les gusta más para utilizarlo? Chicas, si se quedan al final de mi video, les voy a regalar más material. O sea, tú puedes hacer tres cosas para tener mucho, mucho material. Nos ayudas a compartirlo, te quedas al final del video y además pues tu material gratis que de todas formas también te íbamos a regalar. Así que hay tres maneras de ganar con nosotros y todo es fácil y sencillo y gratis. Ok, Surama dice yo quiero, va, Aidual, gracias por tus estrellas, muchas gracias. Además ustedes, varias de las que me estuvieron compartiendo estrellas y de las que saludé están siendo súper, 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 súper dinámicas conmigo, me contestan, me preguntan, suben sus tareas. Eso está bien, bien padre porque entonces ya estamos construyendo una hermosa comunidad. Gracias, preciosa. Ana Bermúdez, hola. A ver, me dice Nacia, a ver si le entendí la pregunta porque no la entendí bien. Yo guardo todo en tuppers y quiero poner los stickers y cuando lo quiera lavar, el papel se va a perder. Ah, es que para eso le vamos a poner un plástico. No, no vamos a... O sea, no estamos usando serigrafía. O sea, al final sí se puede dañar, ¿ok? Porque estamos usando papel y una impresora, ¿ok? Entonces, no estamos tampoco imprimiendo en vinil. También podríamos imprimir en vinil. Tiene un costo muchísimo más alto, pero sí, sí dura. Sí, esa sería la opción, si quieres que de plano no se dañe para nada. Gracias, Elizabeth, preciosa. Eli siempre ha estado con nosotros desde que empezamos. Es mi mano derecha, no se pierde una sola clase. Muchas, muchas, muchas gracias, Eli, preciosa. Wendy, el de las flores, gracias por compartir. Gracias, gracias, Yosahandi, Gabriela, Enid, gracias. Perfecto, el de los girasoles, el de las flores. ¡Janet! ¡Muchas gracias! María Belén, muchas gracias por tus estrellas. Janet Ramírez, muchísimas gracias por tus estrellas. Yarey, gracias. Lili Ru dice, soy molestosa, yo pregunto y pregunto siempre. No, fíjense que no me molesta que ustedes me estén preguntando. Al contrario, muchas hemos platicado un chorro por ahí, por el inbox. Y yo pienso que de esto se trata también diseño fácil, de apoyarnos, ¿no? O sea, si ustedes pueden tener la confianza de que tienen a alguien que igual yo no lo sé todo, pero mucho, basado en la experiencia, más o menos conozco por dónde va y si no, o investigo o si no, de plano te digo, ¿sabes qué? Investígale por acá porque de esto no sé nada. Pero está padre que puedas tener como alguien en, no es como en quién confiar, sino a quién preguntarle, ¿no? Alguien que te pueda asesorar rápido. Eso está padre. ¡Saludos, Ecuador! Gracias, Lilia. Gracias, Eli. Chayri, preciosa, hermosa. Esta mujer me llena de positivismo cada que me escribe. Eres un amor. Luisa, preciosa. Gracias. Sí, Eli, ya sé. Sí, mensajito después de Liv para que yo tenga tiempo de contestarles, preciosa. Saludos a Monterrey, Jocelyn. Daneli, saludos a Puerto Rico, vete. Penélope me pregunta, ¿qué impresora es doble carta? Chicas, yo tengo, ya saben que tengo la Canon Pixma
y 6810. Laura Ángel, saludos a YouTube. Gracias, Patti. Yaritza, mándame un mensaje a la página de Diseño Fácil en Facebook. Ok, un mensaje privado, ¿sí? O sea, ese que le llaman inbox interno, privado, messenger, como lo conozcas. Ahí me escribes, quiero mi material. Y yo ahorita voy a salir al dentista, pero regresando me pongo a darles el material. Hay tres maneras de ganarte el material: compartiendo el video, viendo este video, de todas maneras te voy a dar material. Compartiendo te voy a dar más material. Y quedándote hasta el final te voy a dar más material. Porque al final yo digo una palabra secreta o digo la dinámica para que te regale el material extra por quedarte. Gracias. Saludos a Honduras, Iris. Saludos al hermoso Honduras, nuestro vecino. Virginia, ok. Eli, tu piño dice, ¿se puede hacer en hoja 4? Por supuesto que puedes hacerlo en hoja 4 porque esta medida nos da perfectamente. Este tamaño de lata, que es una lata normal, bueno, el tamaño común que muchos bebés dejan, ok. Yo tenía café aquí, pero también es como del tamaño de una fórmula, una leche normal de bebé, ok. Es como muy común este tamaño de lata. Este se puede hacer con una hoja tamaño carta. Si tuvieras tú un molde más grande, un bote más grande, no lo podríamos hacer con tamaño carta. Gracias, saludos a Chillán, Chile. No, hombre, Carolina. Muchas gracias a ti también por tener la confianza de escribirnos. Marcia, saludos a Guayaquil. Claro que sí, igualmente para ti, preciosa. Muchas bendiciones. Saludos, preciosa María Esther. Gracias por estar aquí. Qué gusto verte. Saludos a Marcela Lucero, dice saludos desde Ecuador. Voy a ver el en vivo, soy nuevita. Bienvenida, chiquita. Yo soy Gaby Bojorquez y hoy te voy a enseñar a hacer unas latas personalizadas bien padres, bien, bien bonitas. Vamos a personalizar con cosas como estas. Pueden ser latas, puedes personalizar tus botes que ya son de cristal. Vamos a hacer algo eco-friendly. Vamos a utilizar, hacer ecología, a reutilizar botes que ya se nos acabaron, los vamos a personalizar, los vamos a dejar hermosos, vamos a renovar nuestra cocina, bueno, bonito, barato y fácil, ¿eh? Saludos Argentina, va, vámonos a trabajar pues, saludos Ecuador, ¿qué tal? Dice Elizabeth, yo recién estoy aprendiendo, pues felicidades y gracias por estarlo haciendo con nosotros, besos. Yolanda Ochoa Corona, hola, felicidades, besos y bienvenida. Ok, chicas, pues esto que están viendo aquí en la pantalla, creo que me dijeron que de flores, vi varios que decían que de flores, alguien dijo que el de chiles está padrísimo y también me gustó un montón. Y a ver, ¿qué será bueno? ¿Cuál voy a elegir de los de las flores? A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Siento que todas están, ese, no, el otro, Gaby. Bueno, mi imaginación me dice que así están. No sé si estén así, pero yo creo que sí. Ok, entonces yo ya les dije que la etiqueta que yo voy a necesitar para mi bote es de 10 centímetros de alto por 15 de ancho, ok. No quiero tapar la lata completa. Quiero nada más ponerle como una etiqueta al frente. Tampoco quiero que sea muy pequeña, ¿ok? Entonces, de 10 por 15. Muy bien. Gracias, Urama. Gracias, bendiciones. Los chiles están padres. El limón, Jacqueline, a mí también me encanta ese de limón. Limones, girasoles. Girasoles están padrísimos. El amarillo. Amo el conejito. ¿Cuál conejito? Ay, Dios. Déjame buscarlo. ¡Ah! El que aparece cuando comparten. Ya sé, está hermoso. Es muy bonito ese conejito porque además da vueltas con sus globos. Ok, doble clic a nuestra imagen. Si no nos aparece en el área del lado derecho, las medidas, lo que vamos a hacer es cliquear sobre el área donde dice formato de imagen para que nos despliegue el menú en el cual se encuentra el tamaño. Bien. Acuérdense que tengo muchas clases, no todas son en vivo, los en vivos así son, me tardo porque platico con ustedes y saludo y bueno, es algo en vivo, como todos, también como
Cualquier cosa que vean en vivo va a ser así. Si ustedes quieren ver la clase pura, la clase rápida, pueden encontrar ya casi 200 clases en YouTube o en Facebook. Si quieres más información, te quieres unir a nuestros cursos gratuitos, con muchísimo gusto y bienvenida, te invito a mandarme un mensaje, por favor, a mi página de Diseño Fácil en Facebook. Y ahí mismo yo te guío y te digo dónde puedes encontrar cada uno de los cursos. Me explicas que si sabes, que no sabes, y ya te puedo recomendar mucho, mucho mejor, ¿ok? Yo ahorita tomé mi imagen, la copié y la pegué para hacer más largo esto. Seleccionamos completo, organizar, agrupar, y entonces ya tenemos un rectángulo. Clic derecho, copiar. Clic derecho, pegar. Ya lo tengo como imagen. Déjenme ver cuál es el de la imagen. Creo que es este. Bien. Ahora sí, doble clic. Dijimos que era de 10 de alto. Ahí está. No, es que yo no lo quiero hacer tan largo. Déjenme quitarle un pedazo. Como así, más o menos. Ok. A esto le vamos a aumentar de las imágenes que yo les voy a mandar. ¿Qué será? No sé si le ponga más flores, se pierda. Por lo tanto, voy a poner algo más liso. A ver, vamos a poner este. Se pierde un poco por el color. Me lo llevo, tú no. Otro, imagen. Seleccionamos la imagen. Creo que este no se va a perder tanto. Este sí se puede perder porque hay tonos muy claritos. Oh, miren, este negro está bien padre porque le podemos poner cosas como de gis, que eso también se está utilizando. Estos son un listón blanco en gis, otro en gis. Les mandé varios en gis, están muy padres. Los de gis se ven geniales. Miren, ok. Aquí lo podemos hacer incluso más negro. Te vas al área de color. Mira, lo puedo hacer azul, lo puedo cambiar a naranja, lo puedo cambiar a verde, o lo puedo cambiar a un poco más oscuro, más negro. Ahí está. Bien, insertar imagen. Aquí le podemos poner algo más en la parte de al lado como para darle más personalidad, más belleza. Ah, miren, estas florecitas también están súper lindas para ponerlas ahí. A ver. Creo que me va a gustar ponerlas aquí. Oh, no, es demasiado. Bye. Demasiado, no. Insertar cuadro de texto. Ok, yo en mi bote voy a ponerle T. ¿Sí? Porque ahí tengo varios T's. Que quité las cajitas porque no me gusta tener tiradora de cajitas de té. Y bueno, pues ahí está. Selecciono los dos, lo hago más grande y lo voy a llevar aquí. La letra obviamente va a estar en blanco. Y ahora vamos a elegir el tipo de letra. Karencita, gracias. Gracias, linda Shiny. Muchas gracias, de verdad, bendiciones, preciosa. Ale. Estamos usando el PowerPoint, sí. Gracias, Marcia. Les regalo ese material con mucho, mucho cariño. Vanessa dice, ese fondo está bonito. ¿Cómo saco por pulgadas las medidas? Claro, das doble clic y eliges en pulgadas. Ahorita te llevo a eso, ¿va? A ver, busquemos un tipo de letra que nos parezca lindo. A ver. Yo les he regalado ya tipos de letra en mis demás videos. Si quieres más tipos de letra, porque de hecho esto ya te gustó como para dedicarle más de tu tiempo, como una muy buena salida para tus ahorita que no estamos como que todos súper aventando dinero, ya saben, por todo lo de la pandemia y demás cosas, pues esto te puede ayudar a tener un ingreso extra. O si ahorita no estás trabajando, pues un ingreso. Puedes personalizarle cualquier bote o lata o lo que tenga
Tu vecina, tu familia, tus amigas. Oye, es que mira, estoy haciendo estas latitas, están padrísimas. Yo creo que esa me gusta, esta me convenció, se me hizo linda. Ahora voy a ponerle, le podemos poner algo como esto, miren. Podemos poner, ok, vamos, es como una línea que puedo tomar del mismo tono de aquí. Déjenme quitarle el contorno, el relleno con el cuentagotas, que sea el mismo tono, o puede ser en negro también, ¿verdad? Miren. Bueno, déjenme tomar el mismo negro. Ok, como para que parezca una etiqueta que se puso encima. O incluso también podemos hacer que tenga nada más la parte de arriba floreada. Sin contorno. Enviamos atrás y atrás. Ok, y entonces ya estaría vestida solo la mitad de la lata en floreado y la otra mitad en liso. Ok, esto para todas aquellas que les guste mucho lo liso, también le podemos hacer así, ya sea la parte de arriba o la parte de abajo, como les mostré aquí. O también puede ser ni siquiera toda la altura, sino que sea mucho más corto o más larga la parte de arriba. Por ejemplo, aquí. Estos dos los traigo hacia abajo. Ok. Es que tengo la cámara enfrente de la pantalla de la computadora. Por eso ven que estoy así como agachada. Ahí está. ¿Sí? También. Incluso puedo poner aquí otra línea, pero delgadita. Esto ya va a ser la creatividad de cada una de ustedes, que ya saben que me han sorprendido. Siempre me sorprenden. Ustedes son unas creativas escondidas. O sea, de veras, me enseñan lo que han hecho y me quedo, wow, qué hermosura, ¿cómo lo hiciste? Enséñame. De veras, hacen cosas súper hermosas, bien, bien bonitas. Miren, aquí por ejemplo puedo cambiar el tono a algo más así, más oscuro. O puedo ponerlo como así. ¿Cuál les gusta más? Penélope dice, los cartuchos de tu impresora son rendidores. Quisiera obtener una. Claro que sí. Fíjate que sí me ha salido muy bien. Y aún así yo compré también cartuchos para rellenar, ¿ok? Y entonces pues mucho mejor. No he tenido que rellenar, ya tengo como 3 meses con ella. Hago videos, hago proyectos, hago cosas en mi casa. Y no, no se me ha acabado hasta ahorita la tinta. Tal vez ahorita en vivo se me acabe. Ah. Bueno. Pero te digo que sí, ahí está ya. Está bien, ¿eh? Yo he tenido otras impresoras y luego se acaba la tinta. Me habían preguntado lo de las pulgadas. Voy a dar doble clic en cualquiera de las formas. Y aquí donde dice centímetros, vamos a abrir la pestañita y vamos a buscar. Ay, ¿dónde lo cambiaba? Justo el ancho. Alto. Personalizar la cinta de opciones. Ok, tal vez aquí encontremos lo de los centímetros. Híjole, la verdad, ahorita no me acuerdo. Me tendría que poner a ver dónde es. Pero te lo debo, ok. Yaritza, te debo lo de las pulgadas. Si alguien se acuerda o lo tiene a la mano, me dice para mostrarlo aquí, porfis. Julia, gracias por compartir. Hey, ¿qué tal? ¿Les está gustando o no? Dice Elizabeth, se ve borroso. Sal y entra del video, Elizabeth RG, porfis. ¿En serio, Gabriela? ¿Le atiné a los colores de tu pastelería? ¿Qué tal? Zulema, ¿cómo se envía el inbox? Te metes a la página de diseño fácil y donde esté la burbujita de Messenger o donde diga enviar mensaje y ahí te comunicas al inbox. Ok, Eli, muy bien, dice que era su compu. ¿Cómo se hace para tener las imágenes? Me envías un mensaje, por favor, a la página de diseño fácil y así. Y listo, gracias.
¿Nos repites el modelo de la impresora? Por supuesto que sí. Canon Pixma I6810. Rosa, les gustó más el rosado. Perfecto. Ok, Zulema, ajá, mándame el mensaje en inbox, no mando correos. Al final de la clase mandan inbox y ya se los voy a pasar, ¿ok? Bien, entonces, gracias, Karencita, ¿sí te gustó? Muy bien. Saludos a Colombia, Nini y Joana. Entonces, ¿sí le dejamos este rosa o se lo quitamos? ¿Se lo dejamos o se lo quitamos? ¿Cuál de los diseños les gustó más? ¿Cuando estaba todo lleno de flores? ¿O cuando está a la mitad? ¿O cuando esta cinta cubría más arriba? ¿Cuando la cintilla esta cubría más arriba? ¿Aquí? ¿O que esta sea más ancha? ¿O estos ya van a ser las cosas que ustedes van a poder hacer, ok? O también le podemos poner unas rayitas. A ver. Es bien fácil. Vamos a cambiar el color con el cambio de color del relleno de forma. Vamos a agregar otra forma que va a ser rectángulo. Vamos a quitarle ahora el relleno. Ahora ya no le vamos a quitar el contorno. Ahora le vamos a quitar el relleno. Sin relleno. Elegimos la opción sin relleno. Cuando elegimos el contorno de la forma, ahí podemos elegir el color que vamos a utilizar. Aquí fíjense, esa es una forma de hacerlo y tengo otra, ahorita se las explico. Déjenme me acerco para que vean lo que estoy haciendo. Lo acomodamos así. Ok. Rayas, buscamos las rayas, el grosor, creo que está correcto, nos vamos a ir a donde dice más líneas, ¿sí? Más líneas, ok, una vez que se abra aquí, hay que elegir, miren, pueden elegir esbozado, que eso quiere decir como que se haga un tipo de... como que se salga, se haga más, ¿cómo le podemos decir? Se haga más informal, más a mano, más artesanal. Miren, ¿vieron cómo hace la forma el esbozado? Creo que me gustó, así que lo voy a poner atrás, y ahí está. ¿Cómo se ve? Se ve más artesanal, ¿no? Se ve lindo. Bueno, a mí este me gusta mucho. No lo traen todos los PowerPoint la opción de esbozado. Lo traen los más nuevos, pero me gusta, me encanta. ¿Este está padre? Perfecto, gracias, Patty. Saludos a Guatemala, saludos a Argentina, preciosa Argentina. Gracias, Yolanda, por compartir. Y Tamar dice, se ve muy borroso, casi no se capta. Hay que salir y entrar del video. Es tu internet. O acércate a tu internet, a tu modem, para que te muestre mejor. ¿Ok? Todas las demás lo están viendo correctamente. Listo. Ok. Ahí está uno. Digamos que voy a hacer varios. Ahora vamos a elegir el amarillito, ¿ok? El de los limoncitos, que también lo amé, me encantó. Entonces, yo les mando este aquí, pero en vez de agarrarlo y distorsionarlo todo, arrastrarlo así hasta que se pierdan los limones y no se vea bonito, vamos a agarrar nuestro cuadrado, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Acuérdense que el pegar como imagen ahorita no lo vamos a usar porque nos pierde calidad, ¿sí? Vamos a pegar como tema de destino, clic, va, y ya lo tratamos de casar con el otro, que quede bien el diseño,
que se vea así, más así. Ahora sí quedó, ahí quedó, que no parezca parchado. Seleccionamos ambos, organizar, agrupar. Ahora sí, listo. Gracias, Yolanda, gracias a ti por estar aquí. Itzamar, acércate a tu internet, por favor, o ve a otro dispositivo, tu celular, tu computadora, ¿ok? ¿Alguien más está teniendo problemas con el video o solamente es Itzamar? A ver, ahora mientras voy a elegir, ¡ay, este! ¡Oh, sí! Tengo florecitas amarillas. ¿Cuál? ¿Con cuál siento que combine? Pues voy a dejarlo con el amarillo. Saludos a Colombia. Yolanda, quiero hacer mis videos para no perderte ninguno. No tengo horario ahorita, no tengo horario fijo ahorita. No me gustó el tono amarillo, siento que no le dio a lo que estaba buscando. Pero si te pones en siguiendo y cuando veas alguna de mis publicaciones de que voy a tener el curso, das un comentario, te vas a enterar de todo lo que hacemos. O de vez en cuando te metes a nuestra página. ¿Puedes volver a hacerlo de pegar la imagen a PowerPoint, por favor? ¡Claro! ¡Gracias! Ok, me están diciendo que sí ven bien, Itzamar. Sí, todas están viendo bien. Hay que checar tu internet. Toti dice, se ve nuboso. Hay que salir y entrar otra vez. Guadalupe Ortiz, ¿cómo estás? Naranja, Tabita, gracias por las estrellas, qué linda. Tabita me dice, la impresora del modelo que me diste, ¿para cuánto gramaje de papel es? Creo que llega hasta 250, si no, estoy en lo, escríbeme al rato y ahí te rectifico, pero creo que llega a 250. Maki, llega con bien a casa, ahorita ves el video, no te preocupes, gracias Jackie. Saludos a Colombia, saludos a Panamá. Voy a elegir este marquito de gis o esta nube. La nube o el marco, 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 el marco. Gracias, Samara, por tus estrellas, qué linda. Muchas, muchas gracias. Las chicas que nos mandan estrellas es porque les está gustando mucho, mucho el video y la clase. Muchas gracias, gracias, gracias. Bendiciones infinitas para ustedes por su apoyo y por esa sorpresa de las estrellas. ¡Gracias! Ok, este marquito está en blanco, ¿sí? No, por eso no lo pueden ver. Así que voy a insertar un rectángulo. Lo pongo aquí. Elijo el color del rectángulo con el cuentagotas. Y le pido que no tenga contorno. El otro, el que teníamos ahorita, lo tenemos que mandar hacia el frente de la página. ¿Por qué? Porque si no lo hago, va a quedar detrás del rectángulo. ¿Ok? Ahí está. ¡Qué bonito se ve! No me van a decir que no, porque se ve bien chulo. Estos limoncitos, ay, me encantan. Están bien bonitos. Muy, muy lindos. Ok, voy a hacer más chiquito el cuadrito. Y este lo puse de mitad. Incluso lo podemos poner. Ahorita se está utilizando mucho. Déjenme ver si se puede. Sí, sí se puede. Se está usando mucho esto. Sí, que sea como la mitad, pero en diagonal. Ya no lo voy a poner de este color, porque entonces pues ya va a ser mucho de ese color. Incluso también podría usar el verde sin contorno. A ver, vamos a mandarlo para atrás. También se puede ver muy padre así. A ver, ¿qué otro color le puedo cambiar? Bueno, es que este amarillo también como que me gusta. Ok, dejemos el amarillo. Ahora voy a tomar una línea que voy a llevar desde aquí hasta la otra punta, que va a ser más gruesa, y la voy a elegir de un color
¿Qué será? No, mejor el color de la etiqueta. Más gruesa todavía. Más gruesa. Así. Enviar para atrás. Y allí está. Ok. Pónganme corazoncitos o díganme, escríbanme si sí les gustó. Gracias, Carla Vázquez. Buenas tardes, bienvenida. Alma. Alma Araceli nos saluda a todos. Saludos a Perú, Carla. Amarillo, amarillo. Gracias, sí, regresé al amarillo. Definitivamente era lo que mejor le quedaba. Blanco también se vería lindo. Sí, solo se perdería. Mira, vamos a hacer vamos a hacer el ejercicio de ponerlo en blanco. Y también se perdería. ¿Ok? Miren, también se vio bonito cuando lo puse como en oscuro. Ay, también. Es que el gris también hace que resalte todo. ¿Sí? Y bueno, pues en fin, lo voy a dejar en amarillo. También me gustó bastante. Lindo, lindo, perfecto. Ahora vamos a escribirle aquí. Le voy a volver a poner té. Porque yo voy a hacer como casi todos mis botes de té. Bueno, ustedes pueden escribir ahí azúcar, chocolate, café, lo que tengan, obviamente, ¿no? Y vamos a elegir un tipo de letra. Este me gusta. Y ahí está el número 2. Tengo este, ok. Tengo un proyecto que quiero compartir con ustedes, una clase que me pidieron hace como 15 días, no, como un mes yo creo, donde me pidieron que hiciéramos una clase de las bolsitas de té personalizadas. Si ustedes quieren que hagamos esa clase, háganmelo saber, mándenmelo por mensaje. Voy a hacer la encuesta en alguna de las redes, tal vez en Facebook, tal vez en Instagram, no sé en cuál. Pero quiero saber si ustedes les gustaría que hagamos unas bolsitas de té personalizadas. Estas bolsitas de té se ponen muy bonitas porque las puedes regalar, por ejemplo, en los baby showers, en los bautizos, en las primeras comuniones, como souvenir, ¿ok? Entonces, la bolsita que es esta típica que traen los tés, esta estaría personalizada por nosotros. Pónganme corazoncitos si sí lo quieren. Y bueno, aquí diría el nombre del niño, del bebé, de la niña. Tendría el diseño, ¿ok? Y pues obviamente que también lo podríamos adecuar muy bien con nuestros decoración de latas que estamos haciendo, la personalización. Porque ya tendríamos la bolsita tipo té y la lata donde, bueno, la podríamos abrir y cada persona podría tomarla. O podríamos hacer unas latas pequeñas con unos diferentes infusiones, unas infusiones muy ricas, especiales para ese día especial de ustedes. Como por ejemplo, no sé, unas infusiones de mora, o para un bautizo que esté todo en lila, o unas infusiones de manzanilla, o de varios tés, ¿ok? Si les gustaría personalizar las bolsitas tipo té, y también una latita, pero especial para regalar como souvenir, déjenmelo saber, mándenme mensajito, pónganme corazoncitos para yo ir por ese lado, para saber si sí les está gustando eso también, ¿ok? Dice Ana, dice que sí. Voy a hacerla en la de Facebook porque no uso Instagram. En todas las haré, claro que sí. Dice, yo no creo que ya la pregunta sobra. Yo lo que quiero, todos bienvenidos. Gracias, Joana. Gracias, ok, ya dijeron. Si parece ser que les va a gustar, podemos hacer también las bolsitas. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer esta decoración y ya la bolsita tendría el nombre del té, ¿no? O sea, por ejemplo, ya le puedes poner a la bolsita que hierbabuena, que limón, que canela, que azahar, que mora, lo que sea, de lo que sea tu té, tu infusión. Y esto también lo podríamos hacer hasta como para un regalo, para la mamá o para el día del amigo, porque, bueno, no solamente se usa té en... Bueno, no puede servirte nada más como un souvenir, sino también te puede servir como un regalo. Porque como para relajarnos, un té especial, o si estás haciendo ya algún emprendimiento con tipos de tés artesanales, que estés creando té. Hay uno muy famoso que se llama té chai,
que ese también hay muchas personas que lo hacen y lo hacen diferente, con diferentes especies, es muy rico. Muy rico, si no han probado el té chai, de veras se los recomiendo, está bien delicioso. Sabe a todas las cosas así, se sirve con leche y azúcar y sabe, pues imagínense ustedes que tiene jengibre, que tiene pimienta, que tiene anís, sí, está muy perfumado, está muy rico. Entonces ese también podría ser muy interesante que hagamos sus bolsitas personalizadas e incluso la podemos llegar a regalar o vender para regalos de mujeres, de mamás. Estaría bien padre la idea, ¿eh? Yo creo que por ahí nos vamos a ir. Por ahí nos vamos a ir. ¡Claro que sí! Gracias, Joana. Quedarían geniales para aretes. ¡Oh, también! Y dice Maki, para el Día del Niño, ¿qué haremos? Maki, ¿en dónde vives? ¿Qué Día del Niño festejan ustedes? Acá en México, el Día del Niño es el 30 de abril. Ok, bueno, ahí les va. ¿Qué será? Vamos a hacer una más. Es que tengo... Hay un montón de ideas. O sea, con esto hay opciones para hacer muchísimas. A ver, aquí lo puse en amarillo. Oh, sí. Ya sé qué vamos a hacer. Miren, acá en la parte amarilla vamos a hacerle una decoración. Insertar imagen. Y nos vamos a traer unas plantitas como estas. Vamos a dar doble clic. Recortamos la mitad. Nada más que quede la mitad. La recortamos de abajo, de arriba, ¿no? De aquí. Ok, recortar. Y las voy a poner aquí en la parte amarilla para que no quede tan simple la parte amarilla. Ok, miren. Así le podemos hacer. A ver. Está un poco más cortas. Yo creo que ahí. Copiar. Tomas tu imagen. Das clic derecho. Buscas la opción copiar. Ok. Ya lo traes en el portapapeles. ¿Qué quiere decir? Que ya lo trae la computadora prendido. Ya lo trae en su mente. Ya lo trae de memoria. Lo trae... listo para que tú lo ubiques en un nuevo lugar, que esto se le llama portapapeles. Clic derecho y entonces te pregunta, ah, ok, ¿quieres hacer algo con lo que traes ya recortado? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres pegarlo? No, pues sí, sí lo quiero pegar. Pues aquí te van dos opciones de pegado, te dice la computadora. Una es el tema de destino y otra es como imagen. ¿Cuál quieres? Usen tema de destino, por favor, para que no pierda calidad su imagen. Y voy a recortarlo como tipo aquí. Bueno, quiero que llegue hasta acá. Así que mi recorte va a ser con forma. Y la forma va a ser triangular. Ahí está. Ahora quiero acomodar mi triángulo porque ahí no me sirve. A ver. Ajá. Así. Para recortarlo exactamente como está el triángulo ahí. Ahí está, para que sí me llegue hasta donde tiene que llegar. ¡Listo! A ver, y del lado de acá. Ahí está también. ¡Listo! Y así queda más bonito esto, más coqueto. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, aquí abajo, en la parte lisa, ahí, ¿se acuerdan que yo quería poner unas florecitas que se me hacía demasiado? Ah, pues como le pusimos una parte lisa, ahí sí pueden ir mis florecitas. Por ejemplo, aquí pueden ir mis florecitas. ¿Ok? Pueden ir aquí, pueden ir acá abajo, puede ir una línea por acá, puede ir nada más en la parte así, como esto. Miren, puedo poner una, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Ya las van acomodando. Esto ya saben que es la imaginación de ustedes, que me han sorprendido hasta el día de hoy. Tienen una imaginación y una creatividad increíble. Me comparten cosas hermosas
que nada más era cuestión de que se animaran, de que alguien las retara y les dijera, oye, tú puedes hacer esto, puedes hacer esto y más, puedes hacer todo lo que se te ocurra. Ok. Voy a recortar los otros dos pedazos, ahorita voy a hacer estas dos, insertamos un cuadrado. ¿Para qué es este cuadrado? Quiero que ustedes chequen los tamaños, ¿ok? Voy a insertar un cuadrado que mida 8 por 8, sin relleno, con el contorno, no importa cuál tipo de contorno, más grueso. Y voy a escribirle que mide 8 por 8. ¡Ay! ¿Por qué? Ahí está. Este cuadrado mide 8 por 8 y vamos a rectificar los tamaños porque muchas... en la clase pasada les enseñé a hacer pruebas de sus medidas, pero a veces entre el programa y la hoja que está configurada la impresora hay una diferencia de centímetros y eso hace que nuestras imágenes a veces salgan centímetros más grandes, a veces salgan centímetros más chicas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para evitar esto de una mejor manera? Este es otro truco, este es otro tip que vamos a hacer, que es lo que generalmente les recomiendo cuando me escriben por el inbox, porque es lo más rápido y eficaz. ¿Qué es? Tú ya acabaste de hacer tus diseños, bien, vas a archivo, exportar, crear documento, y aquí le pones latas, por ejemplo, ¿no? Yo le voy a poner latas aquí. Publicar. ¿Qué quiero? ¿Qué hice? Bueno, lo exporté a PDF, porque PDF me respeta mucho más los tamaños que yo ya fijé, ¿ok? Entonces, bueno, ahora voy a hacer mi pantalla completa para... Vamos a imprimir. ¿Vieron qué fácil y qué rápido? O sea, ¿sí vieron qué rápido hicimos las latas? Están bien fáciles, bien, bien fáciles. Bueno, aquí está ya este... ¡Ay! Sí le puse doble carta, le puse carta, ya no me acuerdo. ¡Oh! Déjeme checar. Creo que sí le puse doble carta. A ver, chicas. Sí le puse doble carta. Ok. Sí le puse. Carla, ¿puedes utilizar cualquier programa? Pues sí, el que quieras. El que sepas utilizar, ese. Gaby, ¿el material después del LIP aparece en el paquete? ¡Claro que sí! Todas las que tienen el paquete de diseño fácil, que es para cuando, como te decía, ya te quieres dedicar a esto, ya dices, no, esto es lo mío, esto es lo mío, esto me encanta, yo quiero personalizar todo, quiero personalizar mi casa, quiero personalizar, quiero vender ahorita etiquetas escolares. ¡Gracias, Ana Isabel! ¡Gracias por tus 30 estrellas! ¡Mua! ¡Muchas gracias! Quiero personalizar ahora productos porque ya van a regresar a clase en algunos países los niños. Quiero personalizar vasos, quiero personalizar, quiero hacer regalitos, quiero hacer recuerditos, quiero hacer desayuno sorpresa. ¿Me quiero dar una ayudadita con esto? Ok, ahí te recomiendo el paquete de diseño fácil o la membresía, como le quieras llamar. ¿Qué es? Es un conjunto de herramientas y diseños ya listos para imprimirse, donde hay que rectificar tamaños, cambiar los nombres, pero ya está diseñado, ya está listo, ya nada más. Por ejemplo, ahorita lo que hicimos del té, tú lo abres y en vez de ponerle té, le vas a poner arroz, o le vas a poner guinea, le vas a poner lo que le quieras poner, pues, frijol, lo que quieras, ¿ok? Entonces, eso es un prediseñado, o sea, alguien ya lo diseñó para ti. De eso tenemos un montón de temas que tú puedes cambiar los tamaños, puedes cambiar las cantidades, puedes cambiar los tipos de letra, puedes cambiar lo que dice, puedes cambiarlo, pero ya está prediseñado o puedes hacer más cosas con él. Como te decía, si le hiciste al cumpleaños del Super Mario, le vas a hacer también las etiquetas de la escuela del Super Mario. Con el paquete de cumpleaños del Super Mario puedes hacer las etiquetas de la escuela
perfectamente. Yo te enseño, tengo cursos y tengo clases para etiquetas escolares, tengo varias versiones, la versión tradicional, las versiones modernas. Te invito, por favor, a que te suscribas a mi canal de YouTube. Ahí están las clases de etiquetas escolares y están buenísimas. Y a ver si meto otras para este año también, para hacer... Tengo ganas de que hagamos unas cositas para los niños, como son unas tablas de multiplicar, unas agenditas, unas libretitas para tareas. Y bueno, esos son otros proyectos. Ya saben, nunca paro de hacerles cosas para que ustedes aprendan cada día más y más y más. Hay muchos cursos gratuitos para ustedes. Pero te decía, si te encantó todo esto, te parecen bien padres mis clases, te encanta que tengamos casi 200 clases, te gusta mucho el material que te he mandado y quieres tener mucho, mucho más, miles, cientos, quieres tener moldes, quieres tener tipos de letra, quieres tener fondos, quieres tener cientos y cientos de diseños, quieres tener todo listo a la mano para decorar bodas, 15 años, bautizos, primeras comuniones, quieres decorar de cualquier temática de cumpleaños, si se te ocurre Star Wars, si te ocurre, bueno, lo que sea, puedes entrar a nuestra página de Facebook y ver todo lo que tenemos. Tenemos un montón de diseños, no es uno, ahí chécalo, ahí está el diseño, tú ya lo puedes ver, está bien bonito. No es lo mismo que yo te diga, tengo tal, y cuando lo abras no te gustó, a que tú veas los diseños que están ahí. Checa todas las publicaciones de la página de Diseño Fácil. ¡Hay un montón de diseños! Y todo esto, que ¿cuánto cuesta? ¿Es súper carísimo? ¡No! ¡No! Menos de $3 al mes está ahorita la promoción. Imagínate tú. ¡Bien barato! Mira, ni en la tiendita te va tan bien. Está regalado. Ahorita estoy regalando un año extra. El costo es anual y tú pagas un año y te llevas dos años al precio de uno. ¿Ok? ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer un montón de cosas. ¿Quieres saber cuáles puedes hacer? ¡Claro que sí! Ahorita mismo te voy a enseñar. ¿Te gustaría personalizar eventos? ¿Diseñar souvenirs? ¿Imprimir detalles? Recuerditos, regalitos, hermosas invitaciones. O crear tarjetas, logotipos, etiquetas escolares, calendarios. Pues aquí te explico cómo. Contamos con más de 100 clases y cursos, empezando desde cero. No necesitas saber sobre computadoras. Gaby Bojorquez te lleva paso a paso a aprender a diseñar, editar, imprimir y emprender. Tu paquete de Diseño Fácil incluye, entre otras cosas, cientos de imágenes de alta calidad y máxima resolución, moldes para hacer cajas, sobres, banderines, toppers, miles de tipos de letra, además de los hermosos kits prediseñados, los cuales, como puedes ver en tu pantalla, solamente necesitan de edición, tanto de los datos como los tamaños, las cantidades a imprimir. Aquí tú decides cuántos y cómo imprimir. Somos los únicos con una maravillosa página web donde descargas de forma sencilla durante un año. ¿Quieres más? Pues tu paquete nunca para de crecer. Cada semana agregamos más material y diseños, así como cursos de apoyo para ti y tu emprendimiento. Sin duda, somos tu aliado y compañero para crecer. Y en precio te vas a sorprender. Está a tu alcance. Pregunta por nuestras promociones vigentes. Búscanos en Facebook como Diseño Fácil. Todos los maravillosos diseños que encuentres ahí están dentro de tu paquete. También te invito a que nos sigas en Instagram como Diseño-Fácil. Y que te suscribas a YouTube, nos encuentras como Diseño Fácil. Únete a nuestros cursos gratuitos y en vivo y a las clases exclusivas para clientes del paquete de Diseño Fácil. Nunca abrir tu propio negocio fue tan fácil. Claro, pues con Diseño Fácil. Ok, eso es el paquete, eso es la membresía de Diseño Fácil. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Y no sé si notaste que tenemos actualizaciones semanales. ¿Cómo es eso? Pues cada semana yo te subo nuevos fondos, nuevos tipos de letra, nuevos diseños, lo que se nos va
atravesando literalmente todo lo nuevo, lo actual, lo que la gente está pidiendo. Todo el tiempo le estamos agregando a tu paquete, así que tú no tienes de nada de qué preocuparte cuando estás con nosotros. Como te digo, nosotros somos tu amigo, somos tu aliado. Te ayudamos, te asesoramos, te apoyamos para que tu cliente sea el que más gane con todo esto. Y sobre todo, tú tengas un negocio pues rentable y que estés tranquilo, que estés cómodo con que no va a pasar nada, porque ya sabes que te vamos a decir cómo se hacen las cosas que podemos apoyarte, por supuesto, ¿verdad? Bueno, vámonos al área de impresión. Vamos a la impresión. Aquí está ya en PDF, porque se acuerdan que lo guardamos en PDF, pues se abre automático. Ya está listo nuestros dos diseños que hicimos hoy. Vamos a donde dice imprimir. Ok, bien. Oye, pero yo dije imprimir, no guardar. Imprimir. A ver, ahí me dice que porque me está saliendo un blanco y negro, porque le tengo oprimido el blanco y negro. Le quito ese y le pongo color. ¿Imprimir ambas caras? No. ¿Con cuál impresora? Con la Canon IX68 series. Ok. La mía es 6810, pero este es el programa, ¿ok? El drive, está bien. Más opciones de la configuración. Vamos a revisar qué opciones nos da. Nos dice que en qué tamaño de papel. Aquí no vayan a tener apretado el carta. Revisen. A3. Muy bien. Ajustar 100, 100. Ok. Ahí está. Ok. Y imprimir. Dun, 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 dun. Carla Vázquez, ¿cómo te llamas en Facebook? Diseño Fácil, búscanos como Diseño Fácil. Es una página, tenemos como 177 mil likes más o menos para que nos ubiques, ¿ok? Ruth, ¿qué precio tiene el paquete? Menos de $3 al mes, está increíble, está regalado, está buenísimo. Está lleno de herramientas, de moldes. De cajitas, tenemos más de 100 moldes de cajitas, son un montón de cosas y todo de calidad, todo actual, todo bueno, todo moderno, nada viejo, ni feo, ni nada. Y para muestra, ya saben, vean las cosas que tenemos ahí publicadas ya en nuestro Facebook. Gracias, Claudia. Karen dice, me interesa bastante, mándanos un mensajito con mucho gusto. Gracias, Tabitha. Gracias, Imelda. Yo no me acordaba. ¿Por qué tamaño A3? Ah, porque ese tengo yo ahorita. Les decía cuando empezamos que se me habían acabado las hojas tamaño carta y que estaba usando tamaño A3. ¿Ok? Y ¡voilà! Ay, déjenme ponerlo en grande. Las tengo allá en chiquito. ¡Tarán! ¡Vean nada más qué belleza! Además, esta impresora me respeta mucho los tonos. Me gustan mucho los colores que me da. ¿Ok? Y pues bueno, ahora a recortar. Simple y sencillamente vamos a recortarlo. Ah, estábamos checando. Miren, estábamos checando los tamaños. ¿Se acuerdan que hicimos un cuadrado para revisar tamaños? Pues aquí ya lo puedo revisar y efectivamente mi cuadrado mide 8 centímetros por 8 centímetros, ¿ok? No tiene mucha diferencia este, mide 7.9, o sea, hay todavía un milímetro de diferencia, pero no tiene mucha, ¿ok? Déjame recortar, ahorita las pongo acá, no, de una vez. Me la paso para acá.
Así es. Ok, las voy a pasar por acá. A ver. Aquí. Vamos a armar lo que hicimos hoy. Aquí está. Este ya lo había hecho. Y bueno, si se fijan, la verdad es que están quedando muy padres. No se ven nada feos porque están impresos, ni pasados de moda, ni mucho menos. Al contrario, tienen bastante personalidad. Están muy, muy lindos. La resolución, excelente, porque las imágenes son de calidad. Por lo tanto, la resolución es excelente. Ah, ¿me pasas el plástico, por favor? Nada más lo recorto, ¿eh? Sencillo. Ok. Acá está. Ok. Listo. Ahí está. Luego, yo voy a utilizar este plastiquito corto, pedacito. Voy a ir al dentista porque se acuerdan que estaba súper mal de la muela. Pues total, terminó en que me la sacaron y cirugía y no sé qué tanto. Y pues voy a ir a quitarme ya los puntos rapidito y ahorita regreso. Ok, ahí está. Se lo pegamos a esto. Les digo que es bastante sencillo, ¿no? No es, de veras no es nada difícil. Yo lo que hago es que lo pongo así encima. Reviso que esté bien. ¿Sí? Y luego la orillita la quito. Así. Como que la doblo primero. Esto también lo hago para forrar los cuadernos y libros de la escuela. Ya que fijé la orilla, de ahí ahora sí le voy jalando y voy aplanándolo. A ver, así para que vayan viendo. Esto también plastificamos las últimas latitas que hicimos, las últimas etiquetas. Ok, y esto es para que nos quede así. Ok, y bueno, aquí está ya nuestra latita. Lo ponemos. Hay que revisar que nos quede bien la altura. Déjenme quito la tapa. Vamos a poner. Pegamos bien por abajo, por arriba, que quede bien pegadito. Y ahí está nuestra primer latita de té. Déjenme la hago un poquito más arriba de la cámara. Miren, pónganme corazones y si les está gustando. Ahí está, ya la puedo guardar en mi alacena y va a quedar... bella, guapa, muy bonita. Pónganme ahí corazoncitos si sí les gustó. Perdón, voy llegando. ¿Me puede decir el costo en pesos mexicanos? ¿Y se puede usar para ilustrador? ¿Se modifica tamaños? Ok, muchas preguntas. Todo lo puedes abrir en el programa que tú quieras y sepas manejar. La mayoría de mis clases yo las doy en PowerPoint porque lo que yo trato es de simplificarle la vida a las personas que no tienen conocimientos de diseño.
Si tú ya tienes conocimiento de diseño, quiere decir que tú sabes perfectamente que puedes importar una imagen. O sea que tú puedes traer cualquier imagen a PowerPoint, ¿ok? Y si no tienes muchos conocimientos de diseño, te invito a que conozcas las clases de... ¡Miren qué belleza! De PowerPoint, porque de verdad que te sacan de un apuro como no te imaginas. No, 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 no. La gente le ve el feo al PowerPoint por muchas cosas que no crean que son así, ¿eh? La verdad, no le piden nada a muchos programas de diseño. Hay cosas que no puedes hacer en PowerPoint. Por supuesto que lo hay. ¿Cómo qué? Como una lona. Las lonas no las puedes hacer en PowerPoint porque de un metro no se abre tu diapositiva. ¿Ok? Bueno, hasta hoy. ¿Quién sabe, verdad? Y luego le vayan a cambiar. Bueno, hasta el día de hoy. Me gusta porque es sencillo. Y lo que más quiero yo es que a ustedes se les haga la vida más sencilla. No complicada, no compleja, no nada de eso. Pero las imágenes tienen perfecta resolución para abrirse en donde tú quieras. Mis prediseñados, la mayoría están en PowerPoint. No pasa nada. Tú los quieres abrir en Illustrator, perfecto. Guarda tus imágenes y impórtalas a tu Illustrator. ¿Ok? O usa PowerPoint, que también te digo, está muy, muy padre. Listo, chicas, ahí vamos. Y ahí está. Plastificado. Déjenme quitarle, le voy a quitar las orillas, lo que nos sobró. Por arriba y por abajo. Acuérdense que a todas las que nos acompañaron hasta el final de este video, les voy a dar una clave para que tengan más y más regalos de diseños para ustedes. Y las que tienen ya la membresía y el paquete de diseño fácil, muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aprendiendo con nosotros. Gracias por haber confiado en nosotros y adquirirla. Y ya saben que esta clase y todas las clases que demos las vas a encontrar en el área de actualizaciones, todo el material, ¿ok? Listo, ¿qué tal? A ver, ahora vamos a platicar acá. ¿Les gustó la clase? ¿Les gustaron nuestras latitas consentidas, bellas, hermosas y guapas? Tanto como ustedes. Miren, miren nada más, qué belleza. ¿No es una lindura? Y yo ya hice más, ¿eh? Yo ya hice botes y ya hice de todo. Ya saben, ya les he enseñado a sacar. Miren, ya les he enseñado a sacar tamaños. Yo también hice estos botes. Miren aquí, que dice arroz. Y pues obviamente ahí tengo el arroz. Arroz. Así. Y así nuestra cocina se va a poner hermosa, chula, guapa, personalizada. A ver, ahorita voy a leer ese comentario bien largo que pusieron ahí. Sí, hagan todo esto en la pandemia. Son un montón de cosas que podemos hacer. Corazoncitos, si les está gustando. Qué bueno, muy bien. Gracias a todas las que me están escribiendo, que están aprendiendo mucho, que sí les gustó. Muchas, muchas gracias. Sí, es papel contact. Si me preguntaron, es papel contact. Es hoja normal, bond. Están hermosas. Gracias. Ahorita voy a ir a pedirlas. Me dijeron por ahí. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. También las tapas, bueno, le pueden poner algo, le pueden poner un listoncito o algo si le quieren pegar algo. ¿Ok? No son para mojarse, estas no son para mojarse. Si se mojan sin querer no les va a pasar nada porque tienen el plástico, pero no son para mojarse, o sea, no es como que, ay, la voy a lavar. No, 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 no. Para eso le pusimos el plástico nada más para que no se manchen y nos duren más y se nos protejan más, pero no son para mojarse. Están súper lindas. Y ya saben, ahorita les voy a dar la clave. Oigan, también estoy pensando que quiero hacer... Las voy a dejar para que sepan de qué hicimos hoy.
Estoy pensando que quiera hacer como tipo como concursos o algo más divertido los fines de semana. Entonces, no se pierdan mis clases, no dejen de comentar. Acuérdense, el algoritmo de Facebook ha cambiado. Si tú le estás siguiendo a mi página y no te aparezco, no te voy a aparecer hasta que comentes todo lo que hagamos. Pon lo que quieras, pon un GIF, pon un sticker, pon un lindo, bonito, pon un oli, lo que tú quieras. Pero comenta lo que pongamos en la página para que te aparezcamos cada clase. Si tú comentas, siempre vamos a estar ahí. Si no comentas, las publicaciones ya no te van a aparecer porque Facebook quiere que solamente te aparezca lo que tú comentas o lo que tú quieres ver, porque él no sabe qué es lo que quieres ver o qué es lo que no quieres ver. Y se guía por los comentarios. Así que si tú no quieres ver algo en Facebook, no lo comentes. Ni siquiera un mal comentario. Nada. Nada. Si tú quieres hacer que algo no le aparezca a nadie más, no lo comentes. Si tú quieres que algo crezca, algo se vea para muchas personas, coméntalo, ¿ok? Entonces, por favor, te pido que cualquier cosa que nosotros subamos, lo comentes, ponle lo que tú quieras y siempre te vamos a aparecer, nuestras clases, nuestros concursos. Estaba pensando en varias cosas. Todavía no les voy a decir porque es sorpresa, pero hay varias cosas preparadas para los fines de semana con diseño fácil. Espero que les haya gustado mucho esta clase de latitas personalizadas para renovar nuestra cocina, que les haya encantado, que le hayan entendido lo de las medidas, que hayan visto los nuevos diseños y que me hayan llegado hasta aquí. La clave para obtener el tercer material gratuito: uno, es el que tienen todas; dos, es el que tiene la creativa compartida, la que compartió este video en tu muro o en grupos, como quieras. Y tres, es para la que se quedó ahorita hasta el final, ¿ok? Y la clave para obtener este tercer material va a ser latita 20, ¿ok? Latita 20, esa es la clave para todas las aquellas que se quedaron hasta el final del video. Muchas gracias, mil bendiciones. Gracias a todas las que nos dieron estrellas, gracias a todas las que nos compartieron, gracias a las que se quedaron hasta el final del video, gracias a las que nos dan comentarios, gracias a las que se suscriben a Facebook, a las que me siguen en Instagram, a todas, llénelas, Dios mío, por favorcito, de bendiciones, porque son súper lindas y amables con nosotros. Espero que les haya gustado un chorro lo que hicimos el día de hoy, y bueno, pues ya se acabó, ya terminamos. Fin. Saludos a todas, besitos, y no dejen de pedir su material. Latita 20 para la que llegó hasta aquí. Nos vemos, bendiciones, nos vemos en estos días. Voy a hacer otra clase. Bye.